Jesús lleva sobre sus hombros las miserias, traiciones y maldades de todos nosotros y cae bajo el peso de la cruz sobre el barro y guijarros de la calle. Ahí, en ese hombre, Dios, pisoteado por las hondadezas, están las consecuencias de mi vida desordenada. Ahí está el fruto de mis debilidades, de nuestras maldades y pecados. Señor, enséñame a comprender lo que es el pecado. Ahora que lo veo hecho cruz sobre tus espaldas y barro sobre tu rostro. Señor, ¿por qué el castigo que merecen todos los crímenes y maldades de todos los hombres lo recibes tú voluntariamente? Porque Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque con tu sacrificio has merecido nuestra justificación. Gracias porque con la fuerza de tu Espíritu podemos aceptar tu misericordia que convierte el mal en perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.